endless cars of vitally needed coal are stalled by the Russian blockade of Berlin. But that is only part of the story. As the red noose is drawn closer about the western sector of the capital, switches are pulled on generators, and the fuel famine forces drastic power cuts. Berlin becomes a city of darkness, as all ground communication is severed and industry comes to a standstill. But the Western Allies fight back with an airlift of 450 flights daily, carrying thousands. Entonces, te vas el martes, ¿no? Sí, por la tarde. Vale. No, yo creo que el domingo igual me toca currar, pero espero que no. Tú no te preocupes, si me tengo que ir a dar yo una vuelta por ahí, aunque sea solo, tampoco me viene mal. Bueno, ya veremos. Mira, te voy a enseñar códigos de la cámara esta de tirar que pillamos. Que en realidad son la del último día, no tampoco tengo tantas. ¿El último día? ¿Por qué? Pues estuvimos todo el viaje con la cana, lo que pasa es que, claro, pues no te la puedes llevar a todos los lados, no se me daba palo ir por ahí con la cámara. Y pillamos una de usar y tirar y al final la utilizamos el último día, toda. Yeah. En Sarajevo la verdad es que hice muchas fotos. ¿Eso qué es? ¿Croacia? Esto es Croacia. Esto es cerca de Split, en Brela. Una zona turística. Una playa bastante larga y muy chula, así de roca. Este era el pueblecito donde estábamos. Madre mía. Este es el palacio de Diocleciano. Diocleciano el romano. ¿Dónde está? En Split. Esto fue en... 2 horas antes de ir al aeropuerto. Paramos en Split, fuimos al castillo, al palacio y ya está, se acabó el viaje. Ahí se activa haciendo el cabullo. Doradas a 5 euros. ¿Eso es barato? Sí, ¿no? Down the railing. Look down the railing at the Balcanes. Look down the railing this way at all the people. Look, if you look down the railing. You would let me look down that way at the people. Kad ste svi počasti mene. Uvijek, meni i tebi. Uči za mene. Rekao sam tebi i mene. Znači nisi zaznao. Ajmo ve radi poslije. Vitu sam se tamo. Nisi. On je zruža, znaš. Should we go? To je u rijedu. Ali koga se čeka? Studenti. Normalno. They're just practicing. Really? Yeah. Does Dirit see the guy, the leader? That's the leader? You know the guy with the two-door going? You know the guy making all the... He's like, oh yeah, good, good. The It's just training. For the real show. They're practicing. And he's like, oh, it's good. That's the guy in the... Znači vi ste isti ovo stanola. To je to. Ajde, miško, gavi, miško. Ajde vam. Miško! Sekate, slikate, teta, mahni ruku. Ajmo, ajmo, sad, bye. Bye. Dice que sí. ¿Que sí? Que sí. ¿Que sí qué? Que sí que te cuenta la historia de Sarajevo. Guay. Porque es que él se sabe toda esta cosita, la verdad. Pues mira. Toda la ciudad estaba sitiada. Entonces, como puedes ver, podemos ver a las Naciones Unidas por algún lado. Aquí tenemos las Naciones Unidas que no hacen nada, solo están por ahí y no pueden hacer nada, no tienen una ayuda humanitaria porque la única vía que tenían para salir de Sarajevo era el aeropuerto que está por aquí arriba, no sé muy bien dónde, no lo veo. Vale, pero creo que está por aquí porque este túnel, o no sé dónde está el túnel donde tenían el único acceso, esto no tiene mucho sentido. Porque esto no es el aeropuerto. Creo que esto de aquí es la Sniper's Alley. Y se supone que por aquí está el túnel donde podían irse al aeropuerto, entonces esta zona era como súper peligrosa. Ah, no, está aquí, la Sniper's Alley. Pues entonces me he equivocado. La avenida de los francotiradores se llamaba. Sí. Entonces, el túnel... Es que no sé dónde está el aeropuerto. Ah, el aeropuerto está aquí, vale, entonces estoy diciendo todo mal. Entonces, vale, el aeropuerto está aquí. ¿Mm? Y ellos construyeron... Es este. Este es el túnel que construyeron los bosnios... con sus manitas. Entonces aquí no sale bien, pero todo esto son campos y lo que hicieron es hacer como un laberinto en la tierra para que ellos pudieran ir a donde empezaba el túnel sin que les vieran. Y el túnel este llevaba al aeropuerto y aquí más o menos ya estaban las Naciones Unidas con ayuda humanitaria. Aquí está la mezquita, la primera mezquita, la más antigua de Sarajevo. Ah, vale, esto que me contó... No, que te contó Tim, de que realmente... O sea, aquí es... La única que no destruyeron, ¿no? Hmm. Joder, pues mira que la tenían a tiro, ¿eh? Y bueno, aquí es donde empezó la Primera Guerra Mundial. Ah, vale. Franz Ferdinand. Ahí lo mataron, ¿no? Ahí lo mataron. Cuando se disolvió Yugoslavia, casi todo el ejército, casi todo el armamento se quedó en zona serbia. Entonces, Serbia siempre ha tenido el ejército más potente de toda la zona de los Balcanes. Y bueno, igualmente durante la guerra los serbios no podían tener, los bosnios no tenían armas, o sea, les desarmaron. Joder. ¿Y a los francotiradores no podían rodearlos o algo así? O sea, ¿cómo les entraba a los francotiradores, cómo les entraban comida? No, los francotiradores, o sea, como puedes ver aquí, los serbios ya entran en la ciudad, ¿no? Yeah. O sea, no es que la rodeen desde las montañas, es que están dentro de la ciudad. Que es una guía de supervivencia en Sarajevo. ¿Cómo? Una guía de supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues es una guía turística en una ciudad en guerra. Picnics. ¿Qué dicen los picnics? Pues picnics, montan picnics para ir a recoger agua al río. Porque claro, no te puedes ir de picnic. Si te vas de picnic, los francotiradores te encuentran, vamos, enseguida. Entonces ellos se van de picnic a coger agua al río. Medical care. Dicen que los médicos durante la guerra son muy simpáticos y agradables, lo cual no eran antes de la guerra, y que son muy eficientes, que antes no lo eran. Este es el Holiday Inn, que es... Este hotel fue también súper bombardeado. ¿Dónde? El Holiday Inn de Sarajevo. ¿En el mapa dónde está? Pues, si no me equivoco, está aquí. Tiene que ser esto. Sí. Claro, está en la avenida esta de los tiradores, ¿no? O sea, que es donde se hospedaban los periodistas, y ahí se supone que no podían disparar. Pues... Las escuelas no funcionan desde abril del 92. Y dice que... pues que se montan las escuelas en las escaleras de las casas, donde la gente se reúne durante los tiroteos. A ver, los cementerios. The beauty of all Sarajevo cemeteries has been ruined by growing needs. ¿Cómo? Esto quiere decir que los cementerios de Sarajevo eran muy bonitos, pero evidentemente, como los han tenido que adaptar a la cantidad de gente que se muere al día, pues se han convertido en... De hecho, cualquier sitio puede convertirse en un cementerio. Pues aquí no se ve, pero está todo lleno de cementerios. Y lo que impresiona a mogollón es que todas las tumbas son iguales, y pues casi toda la gente que murió era gente de nuestra edad, ¿no? sobre todo hombres. Supongo que después de 4 años, igual al principio no tienes muchas ganas, ¿no? Pero luego tienes que estar ahí como hirviendo por hacer algo y contar lo que está pasando, ¿no? De hecho, dicen aquí que Sarajevo es la ciudad del futuro y de la vida después del cataclismo. Y dice que en las ruinas de la antigua civilización una nueva está emergiendo, una alternativa. O sea, que dentro de 50 años nuestros nietos, en vez de irse a Berlín, se van a ir a Sarajevo, ¿no? Supongo. Puede ser. Si no la vuelven a liar. Te voy a enseñar un vídeo que me envió Tim de Srebrenica. Y Srebrenica es una ciudad que está al este de Sarajevo y que se supone que está protegida por las Naciones Unidas. Y aquí me pide que me registre. Na? Wir sind Sushi essen. Sushi essen? Cool. Wie war's? War schön. Ja? Bis auf der letzte Ort.